Pues buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por venir porque, madre mía, qué gusto, ¿no? Esto, voy a tener que venir aquí a vivir a Cantabria porque, madre mía, qué bien, ¿no? Muy contenta de que hayáis venido todas y todos. Y bueno, pues eso, como ya han dicho, me llamo Rebeca, soy sexóloga. Esto como una sexóloga que nos va a contar ahora qué vamos a hablar. Esto sabe un montón de qué. Bueno, pues... de lo que puedo. Porque un sexólogo, y esto alguien sabe a qué se dedica, qué hace, qué... Aquí hay que hablar, ¿eh? O sea, si no, hay que tocar puerta, por lo menos que hable uno, para que el resto no... Con que hable uno me vale. Venga, esto de la sexología, de dónde viene, qué es, qué hace... Ni idea. Venga, seguro que alguna idea tenéis, ¿no? Aunque sea mala. ¿Me contáis? ¿No? ¿Lo tengo que contar yo? Claro, para eso venís, ¿no? Bueno, pues yo, ¿de qué hablo? Pues de sexo, claro. ¿Y qué es el sexo? ¿A qué te suena a ti? Lo primero que me ha venido a la cabeza es hombre y mujer, porque es como... lo primero que sale aquí en el cerebro. ¿En serio es lo primero? Lo primero que me ha salido. No conserva este público tan culto, ¿no? Porque yo generalmente cuando hablo de... voy a contar algo de sexo, tal, dicen... ¡Clin! Hablan así los ojos y dicen... Ah, vamos a hablar de... ¿De qué? De nada. Podéis decirlo, que yo no me ruborizo. Socialmente, cuando hablamos de sexo, pues eso. Gracias. Un poquito más de follar. De follar, todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que yo, como soy así muy culta también, pues digo coitos. Pero aquí, luego en mi casa, igual no. Pero bueno, pues eso, sí, generalmente cuando se habla de sexo, pues eso, ¿no? Todo el mundo espera que vayas a hablar aquí de coitos, ¿vale? Y tú dices, pues no. Bueno, un poquito a lo mejor sí, también me gusta hablar de eso, ¿vale? Pero sí, aquí como tengo a esta compañera, que seguro que ha venido a mis charlas ya alguna vez, porque es muy lista y lo sabe todo, cuando hablamos de sexo hablamos de hombres y de mujeres, ¿vale? Porque por lo menos en mi DNI no pone sexo, ya me gustaría, ¿no? Ni un poquito más, o solo los sábados o algo así. En realidad, eso, sexo, hombres y mujeres, y por lo tanto, aunque admita otros significados, pero por lo tanto entonces cuando hablamos de sexualidad, pues esto es como persona, hombre, ser humano y personalidad, las cualidades de la persona, ¿no? Pues cuando hablamos de sexualidad serían las cualidades de los sexos. Y así lo que hacemos es descoitalizar la sexualidad un poco, desgenitalizarla y trabajar pues un montón de cosas. Porque todo esto además, cuando vamos a una biblioteca o a una librería y encontramos sección de sexualidad, ¿qué me encuentro? Pues libros de la reproducción y como mucho de la pubertad, ¿no? Esos cuentos sobre pues, los cambios que vamos a hacer, que también están muy bien y que nos sirven como un recurso importante, pero volvemos a coitalizar y volvemos a genitalizar otra vez toda la sexualidad. Si hablamos de cualidades, pues eso, las cualidades que cada uno de nosotros tenemos, porque cuando me habéis visto, bueno, a mí me han presentado como Rebeca, hola, ¿qué tal? Hola, soy Rebeca y no sé qué, eso, cuántos. ¿Vosotros habéis, y vosotras habéis dudado en algún momento de si soy hombre o mujer? No, es un tío, claramente. ¿No? Claramente, ¿no? Y porque no has visto lo que tengo aquí debajo, pero... ¿Qué soy? ¿Cómo me habéis identificado? ¿Cómo me habéis clasificado como mujer? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que soy una mujer? Pues el aspecto. El aspecto. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más os hace pensar que soy una mujer? El pecho, el tono de voz. Bueno, si me oyes por la mañana, lo mismo dices, ahí va Ramón que viene por ahí. El tono de voz, el pecho. El nombre. El nombre. Claro, en general, cualidades que compartimos las mujeres que tenemos aquí, muchas, ¿vale? Y bueno, pues... Bueno, el pecho, habéis dicho por ahí muchas gracias, porque yo a veces tenía así como un poco de, ay, qué poco, ¿no? Pero, si tuviese una 105, ¿sería más mujer? No, sería mujer también, ¿no? ¿Perdona? Sí, claramente, Claramente sí, para algunos a lo mejor sí.
Pero bueno, pues yo seguiría siendo mujer, ¿no? Sí que también, desde la sexología, al menos, a mí me gusta hablar de intersexualidad, como una línea continua, porque parece que esto de ser hombre o ser mujer es, o eres hombre o eres mujer, pum, y además, según los cánones que marcan desde fuera, ¿no? Pues para ser mujer, además, pues bueno, una se maquilla, va con sus tacones, no sé qué, no sé cuántos, esas cosas, ¿no? Y sus curvas, y así como muy femenina, y para ser un hombre, pues... Mira, por ejemplo, ¿te llamas, perdona? Abel. Pues Abel claramente, bueno, claramente tampoco, pero es más hombre, por supuesto, que... Frank. Que Fran, porque tiene más barba, mucho más, no te va a parar, ¿no? Entonces es más macho. Y... parece que igual, en el modelo masculino, pues tenemos ahí como marcado, clin, 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 tiene que ser así, tiene que ser asá. Pero la realidad, no nos rompas nada, por favor. Por aquí hay una silla, si necesitáis. ¿Hay sillas por ahí? Si bueno, y por aquí hay dos libres. O sea, que os podéis poner en primera fila también, que no os voy a preguntar mucho. Ah, bueno, sí hay sillas por ahí. Bueno, pues eso, que en realidad... en el medio hay muchas cosas. Bueno, en el medio en realidad estamos todas y todos, ¿vale? Porque esto de los caracteres sexuales y de la intersexualidad es como un poco... Yo como soy mujer soy mucho de maquillajes, ¿vale? Entonces os voy a contar. Hay unos maquillajes que se llaman meteoritos o bolitas o algo así, ¿no? ¿Alguien los conoce? Si no, yo os lo cuento. Unas bolitas, ¿verdad? Sí, sí, por ahí hay una que se maquilla mucho también. Es una cajita con un montón de bolitas de distintos tonos. Y entra dentro de la sección de coloretes o algo así, ¿no? Así como para dar tono. Entonces tienes desde la gama del rosa, por aquí hay dos asientos, os podéis sentar, no molestáis. Desde la gama del rosa, de hecho, si queda así como rosa, o la gama del naranja, ¿vale? Vamos a poner que los rosas somos las mujeres y los naranjas los hombres. Porque no había azul, pero bueno, sí, ¿no? En realidad, cuando yo me echo un maquillaje porque la piel es más blanquita y tal, y me la echo medio rosa, pues queda así rosa, lo que se ve desde fuera es rosa, pero si yo miro la caja, hay un montón de bolitas. Hay unas rosas claras, rosas oscuras, hay incluso algunas naranjillas, más... ¿Eso era mío? ¿Perdona? Sí, voy a apagarlo. Estas cosas del directo. Ya, lo mismo me llama, no me llama nadie nunca, ¿eh? Ahora... Bueno... Pues eso, hay como unos tonos que incluso van más hacia el naranjita y demás. Y si yo abro el bote de naranja, pues es verdad que hay muchos tonos así, naranjas, marroncillos un poco, tal, no sé qué, pero también hay algún rosa. O sea que al final, yo soy la mujer que yo soy, con mis propias cualidades, y eso no significa que a lo mejor con... ¿Vosotras llamas? Isabel y Palmira. Isabel y Palmira, pues sí, compartimos muchas cualidades, pero no todas, evidentemente. A lo mejor a mí me encanta, yo qué sé, el fútbol, que es socialmente establecido como de hombres, ¿vale? A lo mejor no me gusta el rosa, por hoy es el día menos apropiado. A lo mejor no me gustan los tacones, pero me gusta, yo qué sé, o tengo más vello, bueno, depende, ¿no? Cada mujer y cada hombre, pues con sus propias cualidades, seres sexuados, todos diferentes. Y de esto es de lo que hablamos un poco cuando trabajamos con las criaturas, ¿no? Con los niños y con las niñas. Porque además están en momentos en los que si para un adulto o una adulta ya es difícil el sentirse parte, ¿no? Muchas veces de algo o quedarse fuera y demás, pues a las criaturas mucho más todavía, ¿no? Y parece que en estos momentos de cambios en la pubertad o en la adolescencia o no sé qué, o incluso cuando son más pequeñitos, esto de que soy niño, niña y demás, pues hay como un poco de lío, ¿no? Para ser niño tengo que hacer todo esto, para ser niña tengo que hacer todo esto, no sé qué tal. Entonces, bueno, pues hay muchos cuentos con los que se pueden trabajar estas cositas. ¿Objetivos al final de esto de la educación sexual? Pues muchos, que os voy a ir contando un poquillo. Oye, por cierto, yo hablo muy deprisa, me embalo, además es que me emociono un montón, pero si tenéis algo que preguntar o parar o lo que sea, pues nada, aquí como en clase levantáis la mano y ya está. Pero que si no, que me pongo y no puedo parar. Entonces, bueno, aquí hay madres, padres, educadores, un poco de todo, ¿no? O nada, o que simplemente lectores y lectoras y ya está. Bueno,
Cuando, o sea, si venís pensando, vamos a ver a la experta, a ver qué nos cuenta, pues vamos a intentar darle un poco la vuelta a la tortilla también, ¿vale? Porque al final vosotras y vosotras estáis todo el día, algunos de, bueno, casi todos, ¿no? Si sois educadores o familia y demás, pues estáis todo el día con criaturas y también sabéis un montón, ¿vale? Así que yo también intento aprender un poquillo de vosotros. Objetivos un poquito de trabajar esto de la sexualidad. Pues al final la sexualidad, como hablamos de las propias cualidades, es algo que yo no me puedo quitar. Es decir, si ahora de repente Palmira me dice, oye, qué vestido tan feo que te has traído, digo, bueno, pues a lo mejor el próximo día que vaya a ver a Palmira, si es que la veo alguna vez en mi vida más, pues no me voy a poner este vestido, ¿vale? Pero la sexualidad no vale eso. Yo, por ejemplo, cuando yo trabajo mucho en las aulas, y cuando llego a un cole o a un instituto, pues están pues todo el alumnado así por los pasillos, se asoman, que viene la del sexo, que viene la del sexo. Y entonces cuando entro en el aula, hola, soy la del sexo, y todos están así, sentados en sus sillas, ni se menean, y bueno, sus sillas son los espacios en los que estén, ¿no? Y entonces, bueno, iba a decir así, que va, están así, porque como cruces la mirada con ellas, se creen que vas a preguntar algo y entonces mejor que no me mire, tirirí, tirirí. Y la primera sesión están, bueno, se oye ahí como una risa nerviosa, risa de esta que te sale así como un poco de dentro, que no es muy divertida, pero es de... así, ¿no? Entonces, esta tensión que genera muchas veces es también un poquito lo que hay que trabajar, ¿no? Porque si yo llego al aula y les suelto un montón de información, porque yo soy muy lista y sé un montón de cosas, imaginaos que aquí os pongo un PowerPoint, os traigo aquí, yo que sé, un montón de datos, y os digo, bueno, yo he publicado un montón de libros, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero estoy muy nerviosa, ¿vale? Y se me cae el boli, y voy y me tropiezo, y tartamudeo, pues seguro que cuando salgáis por la puerta diréis, ay, la pobre, qué mal ha pasado, ¿no? No os acordáis ni de lo que he contado, que era muy interesante, porque soy muy lista, pero pues nos quedamos un poco con eso, ¿no? Pues lo que tenemos que trabajar un poquito son esas actitudes. Al final, lo que es la educación, al menos en esto de la educación sexual y demás, en lo demás también creo, pero bueno, yo hablo de lo que sé, pues es verdad que la información es un pilar importante, pero las actitudes están ahí, ¿no? Si yo llego a un aula y solo doy información, pues los alumnos y las alumnas de esa clase van a ser los más listos ese día y pasado mañana. Pero si dentro de un año vuelven a tener alguna duda o alguna inquietud y esto les sigue resultando muy incómodo, pues generalmente no van a saber dónde acudir ni tener los recursos o las herramientas para preguntar. Y cuando hablamos entonces un poco de actitudes y todo eso, pues hay varios libros que, bueno, todos tenéis un dossier, ¿verdad? Porque ya veis que yo hablo mucho y seguro que lo de que he pasado muchos nervios no lo vais a decir, pero lo de que ha contado, porque, o sea, con todo lo que ha dicho, bueno, pues ahí vais a ver que hay también varios objetivos y todo eso, y en cada objetivo hay cuentos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de fomentar una visión positiva, bueno, más que positiva, un poco con normalidad de la sexualidad, tenemos ahí como unos cuantos cuentos. Ojo, ojo, cuidado, que cuando hablo de normalidad, para cada uno la normalidad es una cosa. ¿Esto por qué lo digo? Porque, por ejemplo, después de una sesión de familias, yo recuerdo, esta historia es como de mis preferidas, recuerdo a un padre que vino después de la sesión de familias y todo eso que suelo hacer en los centros, y me dijo, bueno, a mí me queda muy claro que esto del cuerpo hay que tratarlo con mucha naturalidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo... ya está, me lo voy a currar mucho, y cuando llegue a casa, pues... venga, yo a partir de ahora voy a intentar mostrar mi cuerpo con naturalidad y demás. Digo, a ver, Manolo, ¿dónde vas? Digo, ¿tú te has desnudado alguna vez delante de tu hija? Que tenía una hija de 8 años. No, no, yo nunca. Nunca, es que me da mucho pudor, no sé qué. Digo, tú imagínate el momentazo de llegar a casa, nos vamos a poner el pijama y tú ahí, venga, alegría por el pasillo, no sé qué. Voy a coger algo de la cocina y ya me paseo por toda la casa en bolas. Digo, cuando nunca lo has hecho, digo, aparte, o sea, ¿a ti realmente te apetece esto? Y dice, a mí me da un apuro, pero yo me esfuerzo, ¿eh? Y yo decía, es que claro, al final, la situación de, bueno, hija, y ahí sí, en bolas, ¿y qué tal? Y digo, no,
O sea, déjalo, que no hace falta. Es decir, al final la naturalidad de cada uno es la de cada uno y ya está. Si tú o si alguien no se siente cómodo o cómoda realizando algo, pues es mejor explicar por qué. ¿Vale? Digo, si es que al final los cuerpos se pueden ver en otros sitios. O tampoco es que vayamos en bolas por la calle, ¿no? Pero quiero decir que hay libros, tal, o hoy en día, pues internet, yo qué sé. Si tú no te sientes cómodo con eso, se lo explicas. Mira, yo sé que esto de los cuerpos, pues es un poco, es natural y demás. Lo que pasa que X cosas, yo qué sé, pues mis padres nunca se mostraron desnudos, entonces es algo a lo que yo no estoy acostumbrado, o yo qué sé, les podemos explicar por qué nos remueve todo esto. Porque al final también, cuando estamos en las aulas, las criaturas lo que suelen decir muchas veces es yo con mis padres o con mis madres yo no hablo de nada de esto, porque además... Bueno, yo no sé qué edad media hay aquí, ¿no? Pero para mí sois todos jovencísimos y todo eso, pero para ellos y ellas no. O sea, sois dinosaurios, ya está. ¿Y qué vais a saber vosotros y vosotras de esto? Ayer, además, esto lo estábamos comentando en una sesión de familias y hoy por la mañana ha venido una madre y me ha dicho, bueno, me he acordado de ti esta mañana, ha llegado mi hijo y me pregunta, oye, mamá, ¿cómo se jugaba al fútbol en la antigüedad? Y dice, pero en la antigüedad, ¿a qué te refieres? La época romana y tal. Dice, ¡no, hombre! ¡Cuando papá era joven! O sea, para ellos, claro, es como... Yo cuando digo de... Pues, ¿sabéis quién es Claudia Schiffer? Así era una modelo de los 90. Te dice, ¿de los 90? ¿Pero qué dices? Que es como para nosotros, claro, es mayor 20. O vete tú a saber, yo qué sé, o menos. Y es de los 90. Y yo pensaba, es que los 90 fueron ayer, ¿no? ¿No fueron ayer? Pues no, para ellos no. Total, que muchas veces no preguntan tal, no sé qué, no sé cuánto, y les digo, pero ¿por qué no preguntáis tal? Bueno, pues aparte de que no sois pareja para ellos, sois padres, madres y ya está, o profesores o profesoras, en general dicen ya, es que a ellos también les da un poco de vergüenza. Bueno, pues habrá que explicarles un poco también, porque estas cosas, si no nos sentimos cómodos, porque la realidad también es cierto que no preguntan mucho, porque no quieren hablar de este tema con nosotros a lo mejor. Y somos como la generación del silencio, ¿verdad? Nuestras familias no nos contaban nada porque no era lo típico, no sé qué, y ahora que nosotros queremos hablar, tampoco nos dejan. Así que nos tienen aquí con la boca cerrada. Pero bueno, que me voy, ¿eh? O sea, que yo me pongo aquí a hablar y ya no sé por dónde iba. Que estábamos con el tema de las actitudes y todo eso, de las actitudes y demás. Pues al final hay unos cuantos libros que de lo que intentamos trabajar es de cómo yo me siento yo mismo o yo misma y me siento cómodo conmigo misma, con mi sinceridad, con mis propias cualidades. Por ejemplo, ahí estaban, bueno, yo qué sé, porque hay algunos que incluso igual me han llegado por aquí, no los tenemos, pero hay un cuento que se llama Sapo es sapo, que no está, ya, pues voy a hablar del primero y no lo he traído. Bueno, pues Sapo es sapo, que ahí lo tenéis puesto en la referencia y demás, es un sapo que, bueno, hay varios, ¿no?, de Sapo es sapo, y Sapo es un sapo... No, este es un Sapo y Sepo, pero... Ah, vale. Pero bueno, Sapo y Sepo nos viene muy bien también, que luego hablaré de ellos. Oye, no te preocupes que no... O sea, que aquí hemos querido beber. Sapo es sapo, es un sapo que de repente pues dice, oye, mi amigo el cerdo que bien cocina, oye, pues mi amigo el pato que bien hace no sé qué, no sé cuánto, si yo que hago bien. Bueno, entonces estaba así como un poco agobiado consigo mismo, tal, no sé qué, como que no sabía y hasta que un amigo le dice, bueno, pues tú sabes hacer bien tal o cual o no sé qué. Pues eso, cuentos que hablen un poco de las cualidades que tiene cada uno, ¿no? Que no tienen por qué tener todas las mismas. Hablamos también, por ejemplo, de Wonder, que, bueno, de Wonder, además lo tenéis fácil porque hay película, o sea, que si no queréis leer y demás, pero Wonder tiene un montón de Wonders. Hay Wonder no sé quién, y no sé, el hermano, y luego la novia, y luego la amiga, y no sé qué, no sé cuántos. Para más mayorcitos, pues Wonder es un niño que, bueno, pues que tiene alguna característica... que los demás se ríen de él y demás, tal, entonces, bueno, cuenta un poco su paso, sobre todo en la pubertad y demás, cómo se enfrenta a todo eso. Niñas y niños, que este lo tengo por aquí, yo creo. Bueno, Niñas y niños es un cuento, bueno, no es un cuento realmente, este es de los que no son cuentos, pero que hay que nombrarlos. Es un libro
que habla de, bueno, expone un montón de niños y de niñas, todas diferentes, incluso, pues bueno, hay nombres, bueno, personas con nombre de niño, pero que les gusta vestirse de niño, de lo que socialmente es de niñas, cuentan un poco, pues al final, las cualidades que tiene cada uno, las cosas que les gusta hacer, las cosas que no les gusta hacer también, que es muy importante. Y bueno, es un libro que también nos ayuda a trabajar un poquito el tema que ahora también está así como muy potente y demás de la transexualidad y demás, ¿vale? Pero bueno, este libro, por ejemplo, pues para la identidad está muy bien. Y cuando hablamos de estar contentos también un poco, de tener una sexualidad desde lo que para cada uno es la normalidad y demás, pues por ejemplo está Cosquillas, que habla un poquito también de... Bueno, este en concreto habla de la masturbación en las niñas, ¿vale? Porque sí, las niñas y los niños se masturban. Hay quien dice, bueno, sí, están autoexplorando, autoconociendo, tal, no sé qué. Bueno, se autoconocen la primera vez, la segunda, la tercera, pero cuando ya es la quinta y la décima, pues es que me está gustando esto mucho y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, es un cuento que habla un poquito de eso. En este caso, de es una niña. Y bueno, es así como un poco poético, de mariposas y tal, y no sé qué, pero a mí lo que me encanta es que lo habla con la abuela. Y claro, nadie se espera que la abuela vaya a decir, ¡hombre, pues qué bien!, ¿no? Pues sí, lo dice, y la abuela es muy maja. Bueno, pues hay un montón de libros, por ejemplo, también una historia fantástica. Este es un libro de, bueno, Efigenia Amezúa, que es el sexólogo padre de los sexólogos de España, por ejemplo, ¿no? Y todos hemos tenido que pasar un poco por sus manos, es un hombre muy sabio, muy sabio. Y bueno, pues escribió este cuento. Este sí que es un poco difícil de encontrar, ¿vale? Muchos de los de aquí los tenemos en, vamos, están aquí en la librería. Este es un poquito más difícil de encontrar, pero no es imposible, ¿eh? Y bueno, pues habla un poco desde, conocemos a el banquete de Platón, ¿no? O sí, bueno, no lo tenemos ni por qué conocer, pero desde el banquete de Platón un poquillo, quién era Eros, qué era esto del amor, tal, no sé qué. Y bueno, es muy muy interesante para hablar de los sexos, seres cortados, seres sexuados, cómo el sexo viene un poco del corte, bueno, a lo mejor un poco para los más mayorcitos, pero mi hija de 6 años pues se lo sabe un poco de memoria, claro, lo tiene en casa, no sé lo que entenderá, pero ahí lo tiene. Cuando hablamos de la sexualidad también es importante esto del lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a las aulas, pues bueno, a mí, ¿te llamas, perdona? Carmen nos ha hablado de follar, muy bien, ¿vale? Y cuando llegamos a las aulas es de lo que hablan también, de follar, de pollas, de coños, jados, que no sé cuántos. Y el tema de las penes, las vulvas, pues como que no, y se ríen, de hecho. Nos podemos encontrar esto, un lenguaje así como un poco más vulgar, más soez y demás, que en las aulas pues como que pega poco además, o no hay lenguaje directamente, ¿no? Oye, profe, cuando una pareja lo está haciendo el qué, ¿qué está haciendo? Bueno, pues eso, pues que lo está haciendo. Ya, pero el qué está haciendo? Pues que va a estar, pues eso, ¿no? Ya me entiendes, digo, no te entiendo, claro que lo entiendo, ¿no? Pero necesitamos que verbalicen, porque ¿cuándo fue tu primera vez? 16 años. ¿Con 16 años por primera vez comiste macarrones? Qué tarde, ¿no? A mí que me encantan los macarrones. Pobre, la he puesto además en una aprieta aquí con dados sus intimidades. Pensé que me ibas a contestar, de verdad, pero bueno, 16 años está muy bien, es una edad así dentro de lo... Generalmente, mi primera vez, pues es eso, mi primera vez, ¿qué? ¿Mi primera vez de qué? Bueno, pues mi primera vez todos entendemos que es mi primera relación coital, ¿vale? O encuentro erótico con penetración. Pero nadie ha dicho tu primer encuentro con penetración. ¿Eh? Yo no te he preguntado eso, tú me lo has querido contar, pero yo no te lo he preguntado, ¿eh? Pues eso, o no hay lenguaje, o hay un lenguaje pues, que se va al otro extremo. Y esto además pasa mucho con el tema de la sexualidad, que es o súper mega 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 maravilloso o fatal de la muerte. Porque ellos, los jóvenes y los, bueno, y los niños más mayores y demás, se manejan un poco entre superplacer, orgasmos, puntos G, bueno, pues eso, ¿no? Que muy guay, penes gigantes y esas cosas, o dolor, embarazos, la regla que es lo peor que te puede pasar en la vida, cosas así, ¿no? O sea, desde lo muy malo hasta lo muy bueno. Y en el medio,
igual no hay nada, ¿no? Porque además ellas, o sea, las preguntas que suelen luego hacer y demás, ¿por qué las chicas tenemos que sufrir la regla o sufrir un embarazo? Y digo, joder, lo hablé con el sufrir, ¿no? ¿Qué sufrimiento llevamos ahí a cuestas? Esa es la visión que hay. Y cuando yo suelo recoger así un buzón de dudas anónimas y todo eso, y las preguntas femeninas suelen ser pues todas relacionadas con eso, con la prevención, el dolor, tal, no sé qué, no sé cuántos, y las preguntas masculinas, como qué tengo que hacer para disfrutar más, cómo puedo hacer para encontrar el punto G, para ser el super mega amante, si me la envuelvo en papel albal voy a disfrutar más. Bueno, pues, sí, sí, lo del papel albal es cierto. ¿Qué? O sea, no es cierto que te disfrute más, ¿eh? No lo sé, me la envuelvo en papel albal, pero lo ha preguntado. Pues eso, ellos se manejan desde lo super mega guay y ellas desde el dolor y el sufrimiento. En el medio, otra vez, no hay nada. Pues con el lenguaje, lo mismo. Entonces, a mí, por ejemplo, con el tema del lenguaje, para más mayores un poco, me gusta Idiotizadas. Bueno, pues estos libros, hay unos cuantos que son ahora como, pues de bueno, si no estáis puestos en Twitter ni en Insta, que ya no se dice Instagram, se dice Insta, lo lleváis muy mal, ¿eh? Pues estos son como gente famosilla en lo de Twitter y todo eso, y son libros que leen ahora a muchos adolescentes y jóvenes. Entonces aquí tenemos La Sirenita Pescada, Zorricienta, Gordinieves y un poco todo eso. Y son libros que intentan, bueno, pues con todas estas cosas que hemos tenido nosotras en la cabeza, moderna, bueno, la autora es Moderna de Pueblo, no digo más, ya por este nombre, pues que podemos esperar. Moderna de Pueblo ha crecido escuchando frases como, eso no es propio de una señorita, esa es una zorra, el día de tu boda será el más feliz de tu vida, tal y que cual, ¿no? Pero tras mudarse a la ciudad, Moderna de Pueblo, y conocer a Zorricienta, Gordinieves y La Sirenita Pescada, va despertando de esas y muchas otras idiotizaciones y emprende un largo camino para desaprender, tal, 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 tal. Bueno, pues estos libros, a lo mejor para las dos más mayores, están también muy guay con el tema del lenguaje. O luego, no, tranquila. Libros que Me Llamo Luisa, por ejemplo. Bueno, ahora Me Llamo Luisa, que está por aquí. Pues habla de Luis, que ahora ya a partir de ahora se va a llamar Luisa. Bueno, como simplemente con ese cambio, ¿no? De la A ahí añadida, pues ya cambia toda una realidad. Más objetivos un poco a trabajar, el tema de las parejas reales, así, y las actitudes y demás. Cuando hablábamos antes de lo de las parejas reales y eso, bueno, ellos no solo se mane- ellos y ellas, nuestros jóvenes y demás, y nuestros peques, no solo se mueven desde lo súper malo o lo súper bueno, sino que además esto de la sexualidad tiene que ver con la belleza y la juventud. Por eso digo que aquí, dinosaurios todos, y vosotros de sexualidad no tenéis ni idea ya, ni sabéis nada, ni tenéis sexualidad. Porque cuando tú les preguntas un poco, ¿y tus padres? ¿Tú crees que tus padres te coito? ¿Qué dices? ¿Tus padres? Bueno, a mí me han llegado a decir literal lo de dos veces, para mi hermano y para mí. Ya está. No lo han hecho nunca más. Y en esas estamos, ¿no? Porque además, bueno, sois muy guapos todos, sí, eso es cierto, pero ya os decía que lo de jóvenes, no sé qué, pues se queda ahí un poco. Entonces, las parejas que tienen cerca, bueno, las parejas que para ellos son referentes son estas que salen en la tele, y bueno, en la tele, en Instagram, o en Insta, perdón, y en Twitter y demás cosas. Las parejas que de la vida real es como que no existen, a no ser que sean súper jóvenes, claro, pues la pareja del instituto que son un curso más mayor, o mis primos a lo mejor un poco más mayores, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y en realidad no les falta un poco de razón, porque por ejemplo, hace poco una niña de primaria, de las más pequeñas, me decía, bueno, 9 años, tampoco tan pequeña, me decía, ah, mis padres si no se besan. Los novios se besan, ¿no? Seguro que los padres de esta niña se besaban, pero a lo mejor no lo hacían delante de ella. Entonces, ahí estamos con la historia de las parejas reales. Si a nosotros y a nosotras no nos ven como pareja, ya seamos padres, madres, educadores o lo que sea, pues es un referente que ya no tienen y se quedan solo con el otro accesible. En esto sí que podemos trabajar un poquito, bueno,
con el tema de las relaciones de pareja y demás, se mete también el tema de las familias, y hay muchos cuentos de diversidades familiares, ¿vale? Ahora, hoy en día hay familias diferentes y demás, y eso se puede trabajar mucho desde unos cuantos cuentos, de familia en familia y demás, y además a mí me encantan los clásicos de la literatura infantil, como Sapo y Sepo, que lo teníamos por aquí, está por aquí. Paloma, aquí te esperamos, ¿eh? Pues por ejemplo, Sapo y Sepo, pues eso, los sapos. Y Arnold Lovell es un autor de los un poco clásicos, ¿no? De la literatura infantil, que habla un poco de estas relaciones. Claro, ellos lo enfocan desde la relación de amistad entre los sapos, tal, no sé qué, pero en realidad es luego súper parecido a las relaciones de pareja. Está Qué bonito es Panamá, que, bueno, Janos es otro de los clásicos que yo creo que hay que tener en las librerías de nuestra casa, en las estanterías y demás. Qué bonito es Panamá. Janos tiene muchos libros sobre oso y tigre, que viven juntos, que son una pareja realmente, ¿vale? Aunque sean un oso y un tigre, nos lo vendan como un poco de amistad, que también nos vale en este caso. Es una relación muy íntima y es una relación en la que ellos se complementan un montón. Bueno, pues oso va a pescar y tigre recoge setas y comen de eso. Y entonces la historia sí que marca un poquillo eso de ¡ay, estamos juntos, qué bien! Bueno, mientras estemos juntos, bueno, pues van juntos a todas partes. Y de repente un día, pues, Oso estaba pescando y se encontró una caja que olía a plátanos y donde ponía Panamá. Y dijo, toma ya, qué guay. O sea, Panamá tiene que ser el paraíso. Y porque huele a plátanos, o sea, que en Panamá, todo Panamá tiene que oler a plátanos. Y llegó y le dijo a Tigre, venga que nos vamos a Panamá porque es un lugar maravilloso. Y entonces le dijo Tigre, bueno, pues yo me vaya contigo, vayamos juntos, ¿qué nos va a pasar? Si vamos juntos, ¿qué más nos da, no? Hicieron un largo viaje, os voy a reventar el libro ahora al final, ¿vale? Hicieron un largo viaje para llegar otra vez a su casa. Pero como había pasado mucho tiempo, pues no reconocieron su casa, ¿no? ¡Ay, pero qué bien estamos aquí! ¡Esto es Panamá maravilloso! ¡Qué casa tan bonita! Vamos a reconstruirla un poco, no sé qué. Y al final del libro, claro, te preguntan un poco. ¡Jo, vaya, total, todo este viaje para llegar al mismo sitio! Pues qué poco sentido, ¿no? Bueno, pues el objetivo no es llegar, ¿no? Sino todo lo que han vivido, las amistades que han ido conociendo, no sé qué, no sé cuántos. Una delicia de libro. En estas cuestiones de relaciones y todo eso, pues cartas. Este libro está totalmente descatalogado, pero ahora hay una nueva edición que se llama Cartas de Todos para Todos. Tiene casi todos estos cuentos, o sea, casi todas estas cartas, aunque falta alguno, pero bueno, ahí está. Este creo que no aparece en el dossier, por si, bueno, Cartas de Todos para Todos está un poco, si no está por ahí, pues lo podéis apuntar en algún momento, que no se os olvide. Cartas de Todos para Todos, pues son cartas que escriben los animales del bosque al resto de animales, ¿no? Y entonces, pues, igual, hay desde querida hormiga, 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 querida, querida, hormiga, hormiga, querida hormiga, firmado la ardilla. Toma ya, pues en realidad ahí, o sea, una reafirmación de hormiga, 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 querida, 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 o otra que escribe la ardilla a, creo que a la ardilla, a una mesa. Mesa, llevas aquí toda la vida en mi casa conmigo, me gustaría saber qué puedo hacer para hacerte feliz. Y le deja la carta ahí encima de la mesa y luego se abren las ventanas, la mesa se va a tomar viento porque sale volando, no sé qué, no sé cuántos. Y la ardilla, ostras, ¿qué ha pasado? Y ve otra cartita. Querida ardilla, este baile ha sido para ti, no necesito nada más. Bueno, muy tierno, ¿no? Pero habla un poco así, pues eso, de las relaciones entre todos estos personajillos. Hay historias de verdad muy bonitas, pues la relación de un elefante con un caracol, que bailan juntos, bueno, no sé, es como muy guay. Pues eso, volvemos un poco a esto de sentir la sexualidad como algo que, bueno, que me hace sentir cómodo. La identidad, el oso que no lo era, es otra delicia. A ver, por ahí caras, sí, qué bien.
El oso que no lo era, era un oso, pues un oso, ¿qué hacen los osos? Pues cuando llega el invierno se meten a dormir, ¿no? Y pasó todo el invierno y cuando de repente se despierta se encuentra que han montado una pedazo de fábrica encima de su cueva. Y entra así en la fábrica y dice, ¿y esto qué es? Y entonces aparece por ahí un capataz y le dice, ¡tú! ¡Pedazo de vago! ¡A trabajar! No, no, oiga, que es que yo soy un oso. ¡Un oso! Tú lo que eres es un hombre muy peludo. Un oso, ¿no? Venga, a trabajar, no sé qué. De verdad que es que yo soy un oso. Ven aquí que vamos a hablar con el superior. Y se van a hablar con el superior. Mira, este que no quiere trabajar. Oiga, de verdad que es que yo soy un oso. Un oso. Vas a ser un oso. Un oso tendría que estar en el circo. ¿Tú qué vas a estar aquí si estás en una fábrica? Si estás en una fábrica tienes que trabajar. Si eres un hombre muy peludo o lo que sea, ¿no? Y entonces así va pasando al siguiente jefe, al siguiente, hasta que llega al jefe de todos, ¿no? ¡Un oso! Y ya dijo él, bueno, pues... pues a lo mejor no soy un oso, ¿no? Todo el mundo diciéndole que no lo era. Y entonces se puso a trabajar hasta que al final, bueno, pasó pues eso toda la primavera, todo el verano, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando ya consigue escaparse o no sé qué le pasó, que se va de allí y entra en una cueva y dice, a mí ahora lo que me llama es dormir, ¿no? Ha llegado el invierno, pues igual sí que soy un oso. Entonces, bueno, este libro, me parece como tan... se pueden sacar tantas cosas... Además, bueno, es en blanco y negro, pero tiene así como unas ilustraciones, ves, todos se reían, termina hablando con el jefazo, no sé si se ve por ahí, ¿no? Y bueno, pues un poco esa reafirmación de, no, pero si yo soy, no, no, tú no eres. ¿Cuántas veces no nos encontramos un poco con eso? Y en esa línea va un poco también cerdo, es cerdo, que está por allí también en la librería. Bueno, me encanta cerdo, porque además de lo que cuenta, lo cuenta con repetición, que a los peques y a las peques les encanta, y con onomatopeyas, ¿no? Entonces, bueno, cerdo, no quieren que le llamen cerdito, pero es que es tan mono, la verdad que dan ganas de llamarle cerdito. Y dice, no, yo no soy un cerdito, soy un cerdo, un auténtico cerdo. Bueno, entonces, va contando un poco las cosas que hace. Pues me revuelco como los cerdos de verdad, como un cerdo, un auténtico cerdo, y así todo el rato, ¿no? Y entonces luego hace muchas onomatopeyas, y bostezo, no sé qué, y hago ruidos de cerdo y esas cosas, de qué hacen los cerdos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gusta porque es eso, es divertido para las criaturas, les gusta esto de repetir y demás, les gustan las onomatopeyas, a mí también, me encantan, y además, pues bueno, trabaja esto de, que yo soy un cerdo, a mí no me llames cerdito, que también ellos muchas veces pasan un poco por esta fase de, yo ya no soy un niño, no sé qué, estoy creciendo, yo soy ya mayor, tal y cual. Y la vaca que puso un huevo también es uno de esos clásicos, ¿no? De una vaca que quiere, pues, o sea, que no se siente, pues que ve que todos hacen un montón de cosas y tal, y yo, ¿qué hago? ¿Yo para qué sirvo, no? Y entonces las amigas gallinas, que no todas las gallinas son malas, pues las gallinas dicen, venga, anda, vamos a ponerle un huevo a este, a ver si a esta vaca, y no sé qué, y la vaca, ¡ah! ¡Oh, le he puesto un huevo! ¿Y qué hace? Pues incubarlo, que hay todas las vacas. ¡Para tu huevo! ¡Este huevo no es tuyo! No sé qué se meten con ella, mogollón. Pero ella se reafirma, la vaca, ¿no? Y dice, yo aquí tengo un huevo, yo voy a cuidar a mi huevo. Y cuida su huevo, tal, no sé qué, hasta que de ahí, pues, sale el pollito. Bueno, el amor de una madre, ¿no? Que todo lo puede, parece. Pues eso, un poco reafirmando ahí ella también, que yo quiero poner un huevo y ya está, hombre, ya, ¿no? ¿Otros objetivos de trabajar esto de la sexualidad? Pues un poco trabajar la estima corporal, la estima personal y demás. A mí las estadísticas no me gustan nada, pero es cierto que hay una relación muy clara entre bajas autoestimas y primeros encuentros con penetración, antes, ¿no? Cuanto más bajas la autoestima, pues antes se tienen encuentros con penetración. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque tan sencillo. Generalmente además esto encima en el modelo femenino. ¿Y por qué? Pues eso, porque en cuanto me dicen hola, te quiero mucho, eres súper bonita, súper guapa y yo te voy a querer toda la vida, pues te entrego mi flor, ¿no? Y ya está, y vamos para adelante. Y luego nos llevamos unos chascos que no veas. Pero bueno, eso es otra historia de mi vida personal que no os tengo que contar. Total, que este además suele coincidir con épocas en las que no se nos dicen muchas cosas bonitas, ¿no? Porque, claro, ahí tenemos un bebé, un
como yo me imagino, pues eso, los peques de 2, 3, 4 años, 5, que es que te salen cosas así como, espera, qué bonita que eres, ¿no? Qué bonita, qué lista, qué guapo, qué foto, mira, de verdad que te como a besos, ¿no? Cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Pero de repente nuestras criaturas, o las de los demás, empiezan a crecer, y crecen, y crecen, y crecen, y llegan a una época en la que, fíjate, es que tienes tu cuarto hecho una pocilga, es que no te has duchado hoy, vaya pintas que llevas, has suspendido 4, no sé qué, no sé cuántos. Es cierto, las cosas que no, que creemos que hay que mejorar, hay que decirlas, pero es que se nos olvida decir las cosas buenas, ¿no? Entonces al final, claro, pues, mi madre qué pesada, mi padre qué pesado, todo el día con igual la profesora no hace más que decirme no sé qué, no sé cuántos, y todo es mal, 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 mal. Igual hace poco, igual una mamá que venía, es que estoy en una época terrible con mi hija, terrible, ¿eh? No puedo más, porque es que el cuarto, un desastre, es que no hay quien entre a esa habitación, además tengo que estar detrás de ella para que estudie, le han quedado no sé cuántas mil, me lleva unas pintas me lleva, bueno, es que un desastre, y además era un cualquiera que le diga algo bonito, ¿no? Porque claro, es que cuando no nos dicen nada bonito. En fin, para trabajar un poco la estima, pues desde los más pequeños hasta los más mayores, pues hay libros como el gran libro de los superpoderes, que bueno, pues habla un poco de, pues fulanito tiene un superpoder, pues que es, yo qué sé, contar historias, ¿no? O a menganito se le da muy bien la atención, o la música, o pintar, que pues, sea, a cada uno le gusta una cosa, porque además estamos en una época y una vida de ser el mejor y de competitividad, ¿no? Y parece que si no eres el mejor en clase de pintura, pues ¿para qué voy a ir? Si hay fulanito pinta mejor que yo, ¿o para qué voy a ir a natación si es que siempre me quedo atrás? ¿O para qué voy a...? Y como todo intentamos competir y en el aula hay que competir y fulanito se ha sacado un 10, ¡ay, yo no! ¡Ay, no sé qué, no sé cuántos! Pues ahí estamos, ¿no? Con la autoestima un poco baja. Y luego ya, con los un poco más mayores, con los cánones de belleza. Al final los cánones de belleza están cada vez más altos. Cuanto más alto está el listón, pues más gente se queda abajo. Eso es así. Y esto que era solo del modelo femenino, ahora es también del modelo masculino. Porque ahora también hay mucha presión por ese modelo masculino. Y además, ¿qué pasa? Pues que llegamos a la pubertad y resulta que esto, que debería ser así, es todavía así, encima de punta. ¿Y qué hago? ¿Me pongo un top? ¿No me pongo top? ¿Y me pongo un sujetador y mamá pongo un relleno o lo que sea, ¿no? Porque esto, ¿cómo va? Y este pedazo de bigote que debería ser como el de Abel, era, ¿no? Pues no es como el de Abel, es una pelusilla que encima va salpicado de granos. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Por favor, ¿me lo pinto un poco o qué? Pero sal ya, ¿no? Entonces están en esa época en la que todavía no, los cambios no han terminado. Y es ese momento en el que, si sois madres o padres, igual lo habéis vivido, que tú veías a tu hijo, le bañabas, tal, no sé qué, no sé cuánto, y de repente tu hijo o tu hija dice, ¡voy al baño! Clonk, clic, cierra la puerta, echa el cerrojo, y tú desde fuera dices, ¿perdona? ¿Ese cerrojo? Tú, ¡fulanito! ¡Marta! ¡Marta, ábreme! ¡Abre la puerta! ¡No, mamá, que estoy en el baño! ¡Ábreme, cariño, ábreme! No sé qué, no sé qué, quiero pasar. ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué no me dejas verte desnudo? ¡Si te he parido! No, no quiero, ¿no? Y ahí estamos tirando de la toalla. En realidad, si esperamos un poco, no os preocupéis que la toalla ya la tirarán, ¿no? Y luego iremos detrás con la toalla, tápate un poco, qué falda más corta que llevas, ¿no? Pero es verdad que en esa época están un poco todavía con esos cambios de tonto, no me siento como súper orgullosa de esto todavía, ya me sentiré después, ¿no? Y es un momento complicado. Así que ahí estamos también, por ejemplo, hay un libro que para partir de... Bueno, a mí no me gusta mucho decir lo de las edades, pero es verdad que este con... para los más mayorcitos ya en sexto de primaria o primero de la ESO y demás, este es en rollo cómic, que tiene unas ilustraciones preciosas, bueno, cómic, perdón, novela gráfica, ¿no? Sí, que no es lo mismo. Yo me enteré hace poco, pero no es lo mismo, ¿no? Pues esta es... Jane es una niña que de repente, pues hay unas compañeras de clase que le dicen, uy, tú estás gorda. Y Jane, pues bueno, aquí se la ve, ¿no? Que gorda no está, pero vaya, estás gorda, estás gorda, estás gorda. Y entonces Jane como que empieza a estar ahí un poco marginada, ¿no? Y luego se tiene que ir a un campamento en el que encima todo hay que ponerse en bañador. Es buenísima porque dice, parezco una salchicha embutida en no sé qué. Bueno, y sale la imagen de la salchicha con un bañador.
bueno, muy guay. Luego se encuentra con un zorro, luego al final aparece una amiga que ya parece que le hace más caso, pero sí que cuenta un poco la trágica parte de eso, de no sentirte parte del grupo, de, ostras, estoy gorda, de, me están haciendo un poco de bullying, que se llama ahora, ¿no? Bueno, que me están haciendo pasar canutas, vaya. Y ella se mete un poco, bueno, es como que se evade, bueno, sí, se evade, en la literatura, pues encuentra un libro que le gusta mucho, y además luego encuentra un zorro, bueno, es una historia ahí como que dices, ¿qué pinta el zorro? Pues tiene su historia también. Y luego al médico, y la pesan, ¡ay, Dios mío, he engordado 100 gramos, no sé qué, no sé cuánto! Y el médico, no, no estás gorda, bueno, pues eso. Que este libro me parece, bueno, pues de una belleza, la verdad, muy bonito. Se llama Jane, el zorro y yo. Está puesto en el dossier este, creo. Y pues está muy bonito me parece a mí, personalmente. Con todo esto de la identidad y demás, también está El rebaño, que es súper divertido. El rebaño, pues es un rebaño de qué, de ovejas. Bueno, y aquí encima que tenéis tantas. Un rebaño de ovejas, ¿y qué hacen las ovejas? Pues que van a hacer lo que hacen todas, ¿no? O sea, una oveja hace lo que hace el rebaño. ¿Y el rebaño qué hace? Pues saltar vallas para que tú te duermas. Todos, yo no sé si lo sabéis, pero todas y todas tenemos desde que nacemos un rebaño asociado. Tú tienes tu rebaño, tú tienes el tuyo, ¿no? Y cuando no puedes dormir, ¿qué haces? Pues tus ovejitas van saltando. Pero resulta que Miguel tuvo la mala suerte de tener un rebaño, o la buena, un rebaño en el que había una oveja negra, que decidió, era la número 4 además, que decidió que no iba a saltar. Y entonces cuando le tocaba saltar, saltó la oveja 1, la oveja 2, la oveja 3, y cuando fue a saltar la 4 dijo, ¡eh! Dijo la 5, ¿alguien ha visto a 4? Y 4 había desaparecido. No, 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 dijo 4, estoy aquí, yo no voy a saltar. ¿Pero qué dices? Si eres una oveja, tú tienes que saltar como todas, ¿no? Yo lo he estado pensando y no voy a saltar. ¿Pero qué has estado pensando? ¿Qué? Si las ovejas no piensan. Haz el favor de saltar porque Miguel no se puede dormir. Que no, que yo no voy a saltar. Y ahí estaba ella reafirmándose, ¿no? Un poco ese momento de salir, de marcarse fuera del grupo, de yo no quiero hacer esto, ¿no? Trabajar un poco las habilidades sociales con este libro también, el decir no, no me apetece hacer esto porque lo haga todo el grupo, que es el momentazo también en el que, por el que están pasando. Bueno, al final del libro está que se pira la oveja y además se va a vivir con Miguel y tan felices, y ya Miguel no tuvo problemas de sueño nunca más, pero ahí la tía eso, como que reafirmándose un poquillo. Para trabajar la estima también un poco por aquí tengo, es que como están por ahí abajo algunos, yo voy conmigo, bueno, a mí de Yo voy conmigo me gustan mucho las ilustraciones, la verdad. Esta mujer, Raquel Díaz Reguera, tiene varios libros, es por ejemplo Yo voy conmigo o Las niñas vuelan alto, que bueno, Yo voy conmigo hace referencia a una niña que de repente le dicen, ¡ay, me gusta fulanito! Y te dicen, ah, pues venga, por él. Pero resulta que es que a fulanito no le gustan las niñas con gafas, pues me las quito. Pero es que a fulanito no le gustan las niñas con coletas, pues me las quito. Pues es que a fulanita no le gustan las niñas con no sé qué, me lo quito. Y entonces, pues, me lo pongo, porque al otro le gustaba. Y entonces al final, ella se da cuenta y dice, pero esta no soy yo. Pues si esto es lo que le gusta a fulanito, pero no soy yo, ¿qué hago, no? Guay, en ese sentido. Claro, estos cuentos es como que acaban muy bien, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bien acaban, la moralina que tienen, no sé qué, no sé cuántos! Pero bueno, la vida no es así. Pero por lo menos nos da esa herramienta de que la otra, que quien esté leyendo o quien esté escuchando este cuento, pues piense, ah, bueno, pues a lo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, también está eso, Las niñas vuelan alto, que hace referencia, es una niña que le gusta mucho tocar el violín, otra niña que le gusta mucho trepar, o otra niña que quiere ser piloto. Pero resulta que luego, los malos malísimos, que son Doña Belleza Exterior y Tú no puedes y no sé qué, no sé cuántos, pues le dicen, no puedes, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, al final, es como que se quitan todas esas piedras que llevan en los bolsillos, que les hemos ido poniendo las chinitas estas de no puedes hacer tal o no puedes hacer cual, y consiguen hacer lo que quieren.
Y a mí esto me gusta, lo que pasa que no lo suelo traer porque no me gustan mucho esos extremos de súper malo, malísimo, súper bueno, buenísimo, y la belleza exterior es malísima. Bueno, tampoco es tan mala, ¿no? Yo soy guapísima y aquí estoy. O sea, hasta dónde vamos, ¿no? Pero que parece que como que las guapas tampoco pueden... O sea, si eres fea, mal, ¿no? Pero si eres guapísima, también mal. Bueno, pues yo qué sé, es como estas nuevas campañas de... Campaña de ropa interior de mujeres reales. Oye, pero es que la de 40 kilos que sale... por mucho que nos pese, también es real, ¿no? Entonces, bueno, a ver si vamos a salir de un canon de belleza a otro canon de belleza. En fin, ahí estamos con un poco de lío. Con el tema de la estima, a ver si me dejo alguno, pues, bueno, yo creo que no. Pero sí que con las habilidades sociales, que va un poco ahí en la línea, pues, por ejemplo, Marta no da besos. Marta no da besos y ya está. Y esto realmente es más un problema del adulto que de la criatura, porque claro, yo voy con mi hija y viene la tía menganita que hace mil años que no les vemos, ¡ay, bonita, un beso! No, ¿cómo le va a dar un beso? Si encima pincha, ¿no? Pero bueno, no, y tú, mira, cariño, es que es la tía fulanita que hace mucho que no vemos, dale un besito, anda. No. Insistimos, pero luego, claro, queremos que entiendan que su cuerpo es suyo, pues un poco de lío, ¿no? Marta no da besos me gusta porque es con rimas también, y a mí las rimas también me encantan. De esta misma, mira, por ahí lo tienen, de esta misma colección que ha sacado ahora Cuatro Tuercas, bueno, pues es la colección es Andello Valiente, y está también Benito y su carrito, y Teresa no quiere ser princesa, van un poco en la línea, ¿vale? Además, Cuatro Tuercas es la editorial que creó Érase dos veces, la colección de Érase dos veces, que yo no sé si os suena, pero es una colección de cuentos, de los cuentos de toda la vida, pero un poco dados la vuelta. ¿Esto significa que los cuentos tradicionales son malos? Pues tampoco son el veneno, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, pues Blancanieves, Cenicienta, tal y como los conocemos ahora... son la Blancanieves y la Cenicienta de Walt Disney, no son la Blancanieves y la Cenicienta de siempre, ¿no? Entonces es verdad que marcan unos estereotipos que a lo mejor pues, no queremos tanto, ¿no? Pero sí que, o sea, lo que hace un poco Cuatro Tuercas es darle la vuelta, y entonces, pues Cenicienta, al final le dice al príncipe, ¿pero de qué vas? ¿Cómo que nos envías una carta y tenemos que ir todas ahí a exponernos para que tú elijas, ¿no? ¿Qué te crees que somos zapatos? Bueno, pues bien, todo ese lado, o por ejemplo, yo qué sé, pues, ¿cuál era la otra? Pues, La Bella Durmiente, mira, por ahí está la ratita presumida y demás. Pues La Bella Durmiente, pues las hadas madrinas son Clara Campoamor y no sé cuántas más, ¿no? Y entonces le dicen, yo te iba a dar el don de la belleza, pero ¿para qué lo quieres? Y ya eres guapo así como eres, ¿no? Pues te voy a dar el don de la decisión, de saber decidir, o del poder de decisión, ¿no? O te iba a dar el don de la voz bonita, ¿para qué la quieres? Una voz bonita, ¿para qué? O sea, bueno, por el cantante, ¿no? Pero vaya, pues no, te voy a dar no sé qué. Bueno, pues intentan darle ahí otra vuelta a los cuentos, y también están bien, ¿no? ¿Los cuentos tradicionales los eliminamos de nuestra vida? Pues ya que cada uno elija si los quiere eliminar, pero sí que es verdad que si los contamos, por lo menos que sean acompañados de la crítica. Porque ese es otro de los objetivos importantes a la hora de trabajar el tema de los cuentos y de, bueno, de la sexualidad en general, ¿no? El acompañar en la crítica. El que opinemos también de lo que ellos y ellas están un poco recibiendo. El otro día me contaba bueno, una profe de secundaria que tenía alumnos de tercero de la ESO, más o menos 15, ¿no? Por ahí más. Y dice, han venido las alumnas y me han recomendado un libro, bueno, que toda la clase está leyéndose un libro. Claro, los padres súper contentos, las hijas han llegado y los hijos han llegado. ¿Me compras este libro? Uy, sí, sí, un libro, vamos a leer, muy bien. Y compraron el libro. Y encima me lo han recomendado a mí. Bueno, pues el libro se llama After, y lo está leyendo ahora todo el instituto. Sí, veo por ahí caras de qué va After, porque yo no me lo he leído, pero a mí lo que me han dicho es que va, pues, de... porque follan todos con todos, y luego se toman unos trippies, y están en la discoteca, y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues debe ser como ahí... Bueno, pues eso es lo que está leyendo. La profesora me dijo... Lo que no entiendo es por qué me lo han recomendado a mí, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. No sé qué rollo tienen ellos, pero... Ni cómo me ven, pero...
Pero el caso es que a mí me lo han recomendado. Y digo, qué bien, ¿no? Pues bueno, que está fenomenal. O sea, que quiere decir que no puedes leer esto, no sé qué, pero por lo menos que conozcamos un poco lo que leen. Y aquí es que además tenemos un trabajazo terrible porque la información, o sea, imaginaos, bueno, yo no sé si os acordáis, si es que habéis visto porno alguna vez, veo sonrisas también, antes para ver una revista porno, pues la de tu hermano, la de un primo de no sé quién, había que ir a no sé qué kiosco para encontrar, antes hablo de antes, hace mucho, ¿no? O sea, yo recuerdo de un día en un cajón y de verdad, nadie conoce a mi hermano, ¿no? Bueno, pues, bueno, por ahí sí. Abrir un cajón y decir, ¡toma ya! ¿Qué es esto? Unas revistas ahí, más que sobadas estaban, bueno, y debían haber pasado como por toda la clase, ¿no? Pues ahora enciendes el ordenador y tienes porno. Ya está, ahí está, ¿no? Y el porno está ahí y decimos, no, hombre, pero más mayores, ¿no? No, no. Igual, el otro día en clase un niño de 8 años le decía a otro, venga, enciende el ordenador, estaban en clase de informática, que vamos a ver mujeres desnudas. Y el otro le miraba y decía, ¿mujeres desnudas para qué? Pues yo decía, sí, sí, venga, mujeres desnudas. Seguro que este tenía hermano mayor y ya está, pero bueno. Que la historia es que lo saben y están ahí, y desde bien pequeños, ¿vale? Desde bien pequeñas. Y lo que pasa es que están recibiendo información. Información que no siempre a lo mejor es la más adecuada. Porque además, como encima no nos preguntan a los adultos, tal, no sé qué. Bueno, ayer, por ejemplo, uno de los ejercicios en el aula era, venga, y la última pregunta es que podéis escribir todas las preguntas que tengáis, yo esto luego me lo llevo a casa, lo paso a limpio y son anónimas, ¿vale? Nadie va a saber y el último día las resolvemos. Y oigo a dos de 10 años, tenían, y le dice a un otro, ¿pero para qué vas a preguntar eso si ya te lo he explicado yo? Dime. Y el otro, pues, y yo que estaba por ahí digo, ay, perdonad, no he podido evitar oírlo, digo, pero a lo mejor es que a los demás no se les ha ocurrido esta pregunta y les interesa, ¿no? Tú pregúntalo. Porque yo no sé lo que le contestaría el otro, ¿no? Pero ellos estaban como quedaban por hecho que, si ya te lo he contado yo, ¿no? ¿Para qué vas a preguntar nada? Preguntan a los amigos, preguntan que está muy bien, ¿no? Que pregunten, pero no tienen otros recursos muchas veces. Y la realidad es esa, que información tienen mogollón, pero no es difícil que muchas veces vean si esta información es la adecuada, esta no, esta tal. Entonces, acompañar en la crítica muchas veces de todo lo que leen. Pues si leemos cuentos tradicionales, pues eso, acompañar, situar en la época en la que estaban, en el momento y demás. Yo no sé si es necesario contarle a una criatura de 2 años Cenicienta en rollo Walt Disney, pero bueno, que si lo vamos a hacer, pues yo qué sé, que por lo menos vayamos un poco situando, porque luego todo el mundo dice, bueno, pero no pasa nada, todos nos hemos criado con princesas y en el rollo princesismo y tal, y estamos muy bien, ¿no? Y bueno, yo no sé si la sociedad está muy bien, ¿no? Pero vaya, tampoco he hecho la culpa a los cuentos, quiero decir que no tienen el problema, que la culpa no está en los cuentos ni nada, que hay otro montón de cosas, pero si acompañamos un poquito, pues tampoco pasa nada. Para más mayores, a lo mejor también está La Mujer Rebelde, que es muy guay, o, bueno, Leñadoras, es un cómic, bueno, son todo mujeres, y en esto de acompañar la crítica también y demás, pues están todos esos cuentos que ahora están muy de moda y todos esos libros que están muy de moda sobre mujeres que han sido silenciadas a lo largo de la historia, pero que lo han hecho muy guay, ¿no? Que pues eso, mujeres científicas, o mujeres pilotos, o yo qué sé, inventoras del cine y todo eso. Y estos libros están muy bien, pero ahora yo voy a soltar mi perlita personal, mía, mi opinión, que no tiene que ser la vuestra, pero a mí me inquieta un poco también esto, porque es genial que se visibilicen todas estas mujeres, pero parece que las mujeres de casa o las que se han dedicado a los cuidados o las maravillosas cosas que tenemos también el modelo femenino, que no es ser súper científica y todo eso también, pues como que se quedan un poco a lo mejor descuidadas. Si no se quedan, fenomenal, ¿no? Pero que, bueno, hay veces que se enfoca esto pues desde eso, desde el poder masculino, ¿no? O sea, para ser súper valiosa en la sociedad has tenido que ser la supercientífica y demás.
Bueno, pues esto, desde la sexualidad y desde el tema de la igualdad, yo al menos, o a mí me gusta trabajarlo desde la diferencia, ya está, si es que todos somos diferentes, si yo tengo mis cualidades valiosas y esto tendrá otros. Lo guay es que tengamos igualdad de oportunidades, que no la tenemos, pero bueno, por lo que hay que luchar es, o sea, en estos libros, o por lo menos es en eso, ¿no? Entender a eso. Pero intentando también cuidar un poquito el... Pues esas cualidades que a lo mejor socialmente son más femeninas y que pueden tener un modelo masculino o un modelo femenino, ¿no? Un hombre o una mujer, pero que también son valiosas. Hace poco, cuando murió Stephen Hopkins, ¿no? Se decía eso de, ¡oh, qué guay este tío! Es verdad, ¿eh? Ojo, yo, no, vamos, no iréis de mi boca, que no ha sido un tío grande, que es súper científico, que lo ha hecho súper bien y encima con la que tenía, ¿no? Pues eso, su enfermedad, tal y no sé qué. Y alguien dijo, sí, bueno, pero ha llegado hasta ahí también porque tenía una mujer sosteniendo y acompañando y demás, ¿no? Parece que se nos olvida. Pues eso, el tema de los cuidados, de la comunicación generalmente femenina o socialmente establecida como femenina, tal, no sé qué, igual también hay que cuidarlo un poquito. Y ante esto, pensamos también todos estos libros que parece que van dirigidos a las niñas. ¿Los niños qué? ¿No? Cuentos para dormir para niñas valientes. Un título, ¿no? Pues, bueno, si el título se ha usado así para dar importancia a las niñas, pues fenomenal, pero que los niños también los lean. Porque además, en esto de los cambios, ahora es como esta nueva situación de mujer empoderada, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y las niñas empiezan a tener estos referentes, que es genial. Estos referentes de mujeres valiosas, tal, no sé qué, tal, tal. Pero ¿y los niños qué referentes tienen? Los niños varones, ¿no? Porque esto es como la revolución sexual. Hace 300 años, ¿no? La mujer era eso, el recipiente del semen, ¿no? Y con su camisón con un agujero, y era, pues, el objeto deseado. Cuando de repente una revolución sexual, quemamos sujetadores, tal, no sé qué, no sé cuántos, y decimos, que yo quiero desear, soy también deseante, y yo tengo un clítoris y tal, y no sé qué, no sé cuántos, pues, guay, ¿no? Hubo un cambio ahí brutal, pero el modelo masculino se quedó así, siempre, quieto, en el mismo sitio. Y en realidad estamos en relación constante, ¿no? Si el modelo femenino gira, el engranaje del modelo masculino tiene que girar también, pero no giró. Y ahí sí nos encontramos muchas veces con situaciones en las que el modelo masculino dice, ¡ostras, una mujer deseante! ¡Qué miedo! ¿No? Y nos acojonamos un poco. Con razón, pues eso, como que no sabemos un poco cómo manejar, qué hacemos ahora, tal, pues en esta situación está ocurriendo un poco lo mismo. Si la mujer empieza a hacer otras cosas diferentes a las que hacía antes, alguien tiene que hacer esas cosas, ¿no? O, no sé, tendremos que cambiar un poco también ahí, pero la realidad es que, porque no existen arquetipos o en el colectivo social o lo que sea, de modelos de hombres que hagan esas cosas, no hay literatura que sea referente para ellos, no hay, o sea, no hay, la literatura para los niños sigue siendo ese modelo masculino de superhéroe, de hombre que, eso, que puede con todo, pues el superhéroe, el príncipe, el no sé qué, las princesas, ahora hay cuentos de las princesas se tiran pedos, de las princesas con botas de montaña, no sé qué, no sé cuántos, y los príncipes siguen ahí. O sea, quiero decir, hay un cuento de la princesa valiente, ¿no? Y la princesa valiente, creo que se llama así, la princesa valiente. Rebelde. O la princesa rebelde, eso, que la princesa rebelde está aburrida en su castillo, yo me aburro aquí a ver si viene un príncipe ya y me saca de este castillo y nos vamos por ahí a conocer el mundo. Y de repente llega el príncipe y dice, ¡ah, qué bien, vámonos! Coge su maleta, sus deportivas y se va. Y cuando, mira, este va a ser tu castillo. ¿Cómo que mi castillo? Sí, ahí vas a estar en esa torre alta. ¿Perdona? Y le dice el príncipe, ¿pero tú no te has leído los cuentos o qué? ¿A ti nadie te ha contado esto? Pues tú ahora vienes a este castillo y aquí te quedas. Y la otra, no. Bueno, al final viene un dragón, la tía se va con el dragón y tal. Pero veis, el modelo masculino, el príncipe, sigue siendo el príncipe de siempre. Entonces, ellos, ¿qué tienen ahí? ¿Qué tienen? ¿En quién nos fijamos? ¿Qué hacemos? Vale, yo ya sé que las princesas no tienen que ser así, pues, o sea, no tienen por qué ser así, yo ya sé que la mujer puede tal, pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Bueno, pues ahí tienen un poco los referentes de los padres, de los padrazos, porque es que si sabes cambiar un pañal, eres un padrazo, y si eres una mujer, eres una madre, y ya está, ¿no? Es así.
Pero esos modelos, bueno, pero la literatura que tenemos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy yo? ¿En quién me fijo? ¿Qué hago? En fin, pues eso, que hay muchos así de mujeres y tal, no sé qué, pero que de niños todavía no hay muchos. Y que tampoco, no sé qué era, ¿eh? Estamos a gusto, ¿no? Pero no sé qué era, ¿eh? Cuando hablamos de respeto, por ejemplo, también es otra de las cualidades que hay que trabajar. Hay un cuento que se llama Por cuatro esquinitas de nada, que es delicioso también. Es un cuadrado que, bueno, pues que quiere, o sea, está jugando con un montón de círculos y entonces el cuadrado quiere entrar por la puerta por la que entran los círculos, ¿no? Pero claro, no cabe y todos los círculos, ¡ay, a ver, agáchate un poco para allá! ¡A ver, échate un poquito para allá! ¡Venga, corta! Bueno, al final el cuadrado no conseguía entrar nunca por ese agujero por el que tenía que entrar, hasta que un círculo dijo, espérate, vamos a cortar cuatro esquinitas a este círculo para que tú puedas entrar. Bueno, pues hace un poco referencia a la discapacidad funcional y demás, como, bueno, barreras que nos encontramos constantemente y todo eso, pero que a la hora de trabajar esto, pues igual, maravilloso. Todos los que tienen que ver un poco también con el tema de las familias diversas, no sé qué y demás, el de niños y niños nos vuelve a salir aquí otra vez. Y poco más, o sea, trabajar las habilidades sociales, que ya lo hemos dicho. A la hora de hablar también de la sexualidad, cuando nuestros hijos o nuestras hijas, o los alumnos y alumnas, o con los que trabajemos nosotros, los niños de la calle, nos paran y nos hacen una pregunta sobre sexualidad, que es, pero ¿y ahora qué le digo?, ¿no? Pues eso también muchas veces se puede trabajar con, bueno, este libro, por ejemplo, que no es un cuento, pero que es libro-libro, pero que contiene 101 preguntas de niños y niñas de cuarto, de primaria, por ahí creo que son, tercero y cuarto, bueno, no sé, a partir de 8 años, o sea que... Y se ha ido recogiendo todas esas preguntas y vienen las respuestas. Bueno, pues es otro recurso más que también nos viene muy bien cuando tienen ellos tantas preguntas, inquietudes, con esto del diálogo y demás. Porque, ¿qué hacemos cuando una criatura nos pregunta? Pues contestar, ya está. Ahí te arremangas y contestas, pero contestamos siempre. ¿Truquitos para contestar? Pues vamos a intentar devolverles la pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces, imaginaos, ¿no? Que estamos, además es que nos suelen pillar así en un renuncio. Estamos en casa haciendo cualquier cosa, me estoy vistiendo, tal, no sé qué. Oye, mamá, ¿y eso de la masturbación qué? Y tú dices... ¿qué? Podemos actuar de muchas maneras, ¿no? Incluso podemos decir, bueno, cuando seas más mayor, pero qué preguntas tienes, o eso tu padre te lo contestará, o yo qué sé, ¿no? Pero si devolvemos la pregunta, ellos también nos están dando información. Yo no sé si habéis visto por YouTube o algún canal de estos de vídeos y demás, un vídeo de situación, ¿vale? Una niña pintando ahí en la cocina y la madre haciendo la cena. Oye, mamá, ¿esto de virgen qué es? Y la madre se quita el delantal, se sienta y empieza a hablar de... hace años, ¿no? Del principio de la historia. Bueno, pues mira, tú sabes que cuando un hombre y una mujer pues se juntan para tener un bebé, bueno, pues hacen el coito y esas cosas, bueno, al final termina un poco explicando esto de la virginidad, ¿no? Pues una mujer que no lo ha hecho nunca, tal, pues es virgen, por ejemplo, ¿no? Y la niña gira la botella de aceite y dice, vale, ¿y virgen extra? Pues eso, yo recuerdo también una peque que dijo, oye, profe, ¿y eso del orgullo gay qué es? Y digo, ay, digo, ¿y eso qué es? Digo, yo qué sé, ¿tú qué has oído? Pues una fiesta que van los gays y las gitanas. Me quedó la cosa y yo dije, vamos, venga, vámonos todos a la fiesta. Y ya está, ¿no? Y ella se quedó sin tan contenta y punto. En fin, cuando hacen una pregunta, si les devolvemos la pregunta, no solo es una bombona de oxígeno para nosotros, decir, venga, respiro, tengo tiempo para pensar un poco tal, sino que además eso nos está dando un poquito de información, porque esto de, oye mamá, esto de la masturbación puede ser desde, he oído la palabra y no tengo ni idea de lo que es, he oído en clase que los niños lo hacen y las chicas entonces, ¿qué hacemos? O mira mamá, yo me masturbo desde hace 2 años, ¿a ti qué te parece esto, no? Entonces, bueno, devolvemos la pregunta y ya nos están dando un poco de información, porque lo que nos angustia muchas veces es, ¿y hasta dónde le cuento, no? A ver qué... Tampoco pasa nada porque ellos en cuanto oyen ya lo que quieren, luego desconectan y pueden seguir hablando, que les da igual. Pero bueno, si queremos ahí como centrarnos un poquito,
pues nos da más información. Y siempre contestar, ojo, somos padres, madres, educadores, lo que sea, pero no somos enciclopedias andantes, habrá cosas que no sepamos. Pues se lo decimos. No es lo mismo decir, mira, pues no sé, me pillas ahora mismo que esto no tengo ni idea, lo voy a buscar y te cuento. O si tú lo ves, si tú lo buscas y encuentras la información, pues me lo cuentas. O lo buscamos juntos, ¿no? Aún no sé, porque no sé, cierra la puerta y venga, pues vamos a buscar tal, ahora no te puedo contestar porque no tengo ni idea, pero buscamos, abre la puerta, ¿no? Entonces, bueno, un poco esos truquillos. Y alguien estará pensando, sí, sí, muy bien, pero cuando no te preguntan, pues es verdad, cuando no te preguntan no significa que no tengan esas dudas, sino que no preguntan y ya está, ¿vale? Pero nosotros podemos opinar en voz alta y ya está. No habéis tenido la suerte de conocer a mi abuela, pero mi abuela era la monda. Y entonces cuando veíamos la tele, bueno, mi abuela estaba sorda, y cuando veíamos la tele, pues era terrible. O sea, yo no sé qué hacía en la tele con ella realmente, pero bueno, me reía mucho. El caso es que no podías ver la tele con ella, porque todo lo opinaba, todo, o sea, todo. Pues anda que, yo me acuerdo de esa frase de pues anda que este, pues mira tú, pues no sé qué. Ella iba opinando de toda la película, de la serie, de no sé qué, eso cuántos, abuela, venga, calla, si es que no sé qué, no sé cuántos, y opinaba. Pues nosotros podemos hacer como mi abuela, ¿vale? Acordaos a partir de ahora de mi abuela, Alejandra, que... Bueno, cuando estáis viendo la tele con vuestros hijos o con vuestras hijas, o viendo una peli, o si en la, yo qué sé, en el aula, os enteráis de que están leyendo esta historia de After o lo que sea, pues opinamos libremente y ya está, ¿no? Podemos opinar, dar nuestra opinión y nuestra opinión ahí va quedando. O, por ejemplo, en las familias, pues es muy útil inventarte historias. Ya está, así mentimos, pero bueno, es que nos encanta esto de actuar. Y montar el papelón que a las madres nos encanta. Si a mí me angustia, pues yo qué sé, hemos llegado a una edad de nuestra hija, por ejemplo, y nos angustia el tema del embarazo, pues podemos llegar a casa y o a la vecina o a nuestra pareja, si la tenemos o lo que sea. ¡Ay, Manolo, Manolo, Manolo! Una vecina que se ha quedado su hija embarazada, fíjate, ¿no? Sí, y no se lo ha contado a nadie, se han dado cuenta, yo que sé, en el tercer mes de embarazo, y fíjate, pues a mí si eso nos pasase, bueno, yo a mi hija que me lo cuente, ¿eh? Porque yo la voy a apoyar en todo, tal, no sé qué. Esto es aquí hablando, nuestra hija seguro que estará pensando, madre mía, esta nos ha tomado la pastilla hoy, pero ahí le va quedando, ¿no? Esto es como, le tengo que decir 1500 veces que se lave los dientes, pues sí, 1500, pero ahí lo van, no, bueno, va dejando ahí, ¿no? La huellita. Porque además tenemos la sensación de que no nos escuchan, de que no nos hacen caso, de que todo lo que decimos, ni caso, ¿no? Esto lo tendrá la sensación el profesor, la madre, el padre, todo el mundo, ¿no? Los abuelos o quien sea. Pero la realidad es que cuando estamos en el aula, en pleno debate, de estos que están así emocionados discutiendo algo, siempre hay alguien que dice, pues mentira, porque mi madre dice que no sé qué, no sé cuántos. Siempre, las madres salen por ahí, o los padres salen por ahí, ¿vale? O sea que, aunque hagan que no escuchan, están escuchando un poco también. Así que vamos a opinar, vamos a ver qué leen, qué no leen. Ahora está súper de moda también estos libros de prosa poética, o yo qué sé, prosa callejera, o poesía de la calle, o vete tú a saber, de todos estos tuiteros, ¿vale? Pues Amor y Asco, Grecia, bueno, no sé, hay unos cuantos libros, estos que hablan de relaciones, pero así como en rollo poesía, ¿no? Y como es poesía, pues todo, ¿vale? Y ojo que no critico, ¿eh? La calidad, pero sí que un poco que tenemos que ver qué es lo que están leyendo para eso, opinar un poco, acompañarles. Y para más mayorcitos también, pues están libros que trabajan un poco el tema de la identidad, temas de la orientación, ¿vale? Por ejemplo, hay un cómic, yo no sé si conocéis la peli, es que las pelis son más fáciles de ver muchas veces, la peli de la vida de Adele. Bueno, pues está basada en este libro, que no tiene, luego en realidad no tiene nada que ver con la peli, bueno, sí, que la protagonista tiene el pelo azul, pero un poco más. Bueno, pues así, el rollo cómic que les gusta mucho también está muy bien. Y hay muchos cuentos y muchos libros que ya hablan de pues, orientación sexual y demás. Y bueno, pues eso, libros sobre relaciones en jóvenes más mayores. En fin, muchos, muchos libros y muchos, muchos cuentos que, bueno, que podemos tener en nuestras estanterías que no son específicos de la sexualidad como tal, o al menos de la sexualidad reproductiva, que descoitalizan la sexualidad, que desgenitalizan la sexualidad y que al final es lo que un poco buscamos. ¿Por qué nuestros jóvenes y demás
Claro, la inquietud muchas veces de los adultos es, ostras, sigue habiendo embarazos no deseados, ostras, sigue habiendo infecciones, ostras, nuestros jóvenes no saben que hay que usar un preservativo, no lo saben. Lo que pasa que como todo se centra en el coito, pues es que no hay otra opción, ¿no? Muchas veces, y esto, claro, si lo queremos exigir a los jóvenes cuando para los adultos nos encontramos un poco lo mismo, ¿no? En terapias y demás. Pero claro, cuando un centro, por ejemplo, te llama y te dice, vente a hablar y darles una clase de preservativos. Digo, mira, yo no voy. Tú, si total, tú sabes poner un preservativo también, ¿no? Pero es que si yo llego a un aula y solo hablo de preservativos y de anticonceptivos, solo estoy hablando de coitos. ¿Y por qué hay embarazos no deseados hoy en día? ¿Y por qué tal? No sé qué. Porque somos unos aburridos. Y porque lo único que existe es el coito. Preliminares, porque el coito es súper guay. Unas relaciones sexuales no completas. ¿Cómo que no completas? ¿Qué me pasa? ¿Me falta una pierna? O yo qué sé, te he usado todo el cuerpo. ¿Qué es esto de no completas? En fin. Os he dejado un dossier, en el dossier tenéis también un número de teléfono, redes sociales, correo y lo que sea para preguntarme lo que necesitéis, para buscar recursos, para yo que sé, para echarnos unas risas o bueno, para decirme ¡qué bien lo has hecho! ¡Me ha encantado, de verdad! ¡Vente a mi cole! Pues nada, que ha sido un placer enorme estar con vosotros. Tengo la sensación de haber contado tantísimas cosas y que estoy todos como diciendo, está loca la verdadera. Todo lo que nos ha contado, pero ahí queda, ¿no? Ahí queda. Así que, bueno, pues nada, podéis cotillear un poquito los cuentos si queréis. Incluso, bueno, pues eso, mirar en la zona de venta, que hay muchos de los que hemos traído por aquí. Si tenéis alguna duda, ahora es vuestro momento, que yo como hace tanto no os he dejado hablar, pero alguna duda, pregunta... Nada, ¿no? Libros que no, por ejemplo. O libros sea, que no. Libros que no. O sea, en el cual estamos utilizando Mamá puso un huevo. Uh-huh. No le nombras. Y a mí me cabe la pregunta. ¿Entonces este no? No le nombro porque es reproducir. O sea, porque al final he intentado en este taller no hablar de los típicos que hablan de la reproducción. Entonces es un libro bueno, o sea, es un libro que se usa mucho, Mamá puso un huevo, para hablar de dónde vienen los bebés y tal, no sé qué, y como esos hay muchos, ¿no? O libros que se centran un poco en la pubertad, pues pelos por todas partes o cosas así. Son libros estupendos también. Lo que pasa que eso cierran, ¿no? A la reproducción. Cuando queremos trabajar la reproducción, es maravilloso. Bueno, maravilloso, es un libro, ¿no? Es un buen recurso. Igual que la enciclopedia, mi primer libro de sexualidad, la enciclopedia de la sexualidad, de dónde vienen los bebés, tengo un hermanito, todos esos. Pero al final no dejan de ser libros sobre la reproducción. Una parte concreta de la sexualidad. Yo cuando trabajo con los... Bueno, cuando trabajo en general con todos los sectores, esto lo comparo un poco con el pan bimbo. ¿Tú al pan de molde cómo le llamas? ¿Tú le llamas pan de molde? Sí. ¿Y a los clines también? ¿A los pañuelos de papel? No, esos clines. Clines, ¿no? Bueno, lo del pan de molde, o sea, qué bien, ¿no? Pero en general la gente le llama pan bimbo. Y a los pañuelos de papel, clines. No, que está fenomenal, ¿eh? Pero he ido a preguntar a la que no. Y al chupachus, ¿no? La Coca-Cola, todas son Coca-Colas, aunque tengan otras marcas. Pues con la sexualidad hacemos un poco lo mismo. Cogemos esa parte como más famosa, ¿no? La más famosilla que a lo largo de los años ha ido como un poco que tiene que ver con los coitos, con los genitales, con la reproducción en sí, ¿no? Cuando se habla de sexualidad, mucha gente te dice que la sexualidad empieza en la pubertad, porque es cuando empieza la capacidad reproductora, pero es que resulta que la sexualidad tiene una función también de placer, ¿no?, que tenemos desde que nacemos, y también tiene una función de vínculos, de generar vínculos y todo eso, del tema del apego y tal, que también tenemos desde que nacemos y que por supuesto tenemos hasta que nos morimos. Pero muchas veces parece que la reproducción queda reducida, o sea, perdón, que la sexualidad queda reducida a esa etapa reproductora. Entonces, esa etapa reproductora, ese coito, esos genitales, es el pan bimbo. Y todo lo demás es el pan de molde. Pero muchas veces eso, llamamos a toda la sexualidad como reproductora y tal. Entonces no me gusta quedarme solo en esos cuentos para que no se quede solo en la reproducción. Pero a la hora de trabajar la reproducción, está muy bien. A la hora de trabajar la sexualidad, se queda corto. Gracias. Nada. ¿Algo
Una. Dime. ¿Has dicho que hay menos libros que pongan en entredicho los roles masculinos tradicionales? Pero que, hay... yo conozca. Ah, ¿no conoces alguno? ¿Algún ejemplo? El de Benito y su carrito. Sí, claro, o sea, sí que... detallitos así, pero... Claro, sí que cuentas que, bueno, pues las juguetes son... Perdón, las muñecas son para las niñas. O sea, sí que son cuentos que permiten al modelo masculino, pues eso, usar juguetes que socialmente están establecidos para niños, ¿no? Benito quiere su carrito, o el de todas las muñecas son para los niños, o sea, las muñecas son para las niñas, pues es... llega la tía moderna, que no tiene hijos, ¿no? Y entonces le regala a su sobrino... pequeño, una muñeca, y entonces el padre pone el grito en el cielo y dice, pero ya está la tía moderna, ¿no? Esta que viene de guay aquí y ahora le regala a mi niño una muñeca. Y el niño está contento con su muñeca, claro, y al día siguiente el niño quiere llevarse su muñeca al cole. Mira, hijo, es que la madre, que era mucho más correcta, ¿no? No puedes llevarte la muñeca al cole, cariño, ¿por qué tal? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que no tiene carro, por ejemplo, le dijo, ¿no? Y entonces dijo, ah, venga, vale. Y el padre, esto se acaba ya, yo me voy y les compro un regalo como Dios manda. Toma ya una caja de herramientas. Herramientas de verdad, además, el niño, bueno, pues al final terminan construyendo con las herramientas un carro para la muñeca, ¿vale? Pero sí, salvo estos cuentos así un poquillo de... O sea, que permiten al modelo masculino hacer cosas o usar juguetes o cosas así que socialmente son para niñas, yo no conozco literatura en la que el protagonista masculino sea... Bueno, sí, o sea, sí que hay algunos de eso, de padres, ¿no? Que hacen la función de padre. Pues, por ejemplo, esta, o sea, de padre quiero decir que acompaña, que sostiene, que ama a sus hijos. Está, por ejemplo, este de Janos, pero este sí que os va a ser muy, muy, muy difícil encontrar, ¿no? Pero bueno, las bibliotecas está, que es Papá León y sus felices hijos, ¿vale? Pues bien, o sea, esto es también porque es eso, el león es el que se encarga de cuidar de sus crías, ¿no? Cuando la mamá sale a trabajar. O luego, sí que hay varios libros que sí que cuestionan los roles, ¿vale? Los roles de género y todo eso. Pero no hay una figura masculina que sostenga, por ejemplo, Adela Turín... tiene muchos cuentos como Rosa Caramelo o Arturo y Clementina, que me parecen maravillosos y deliciosos, que trabajan un poco la violencia entre sexos dentro de la pareja, por ejemplo, o bueno, pues Una feliz catástrofe es una familia de ratones en los que el padre es el que sale a trabajar fuera, tal y no sé qué, y es como súper guay, porque luego además llega por la noche y cuenta historias. Hijos te admiran un montón. Y a la madre, pues bueno, la madre hace las tareas del hogar. Pero de repente un día que se va a trabajar el padre, no sé qué, aparece una trompa de agua y se lleva por delante toda la casita de los ratones. Y entonces la madre ahí tiene que apañárselas para coger a sus hijos, las cosas de la casa, no sé qué, encontrar un nuevo hogar. Bueno, hace como, pues eso, una super madre que hace pues todo por sus criaturas y consigue salvarles y tal y no sé qué, no sé cuántos. Y al final la historia termina un poco en que la madre, como tiene que buscar otra casa y no sé qué, pues van todo el día de aventuras con los hijos, entonces la madre ya es súper guay. Pero el padre sigue trabajando, quiere decir que, bueno, el padre al final es el que termina haciendo la sopa de la cena, pero ya está, o sea, quiero decir, ¿dónde están esos cuentos tradicionales? O sea, claro, tradicionales no hay porque ese o sea, no hay ese arquetipo, no existe, ¿no? Pero es difícil encontrar esos cuentos. O sea, es difícil encontrar cuentos que los niños tengan un modelo. O sea, igual que ahora sí que aparecen eso, pues mujeres que a lo largo de la historia han estado silenciadas y tal y no sé qué, que no se han conocido, tal, científicas, astronautas y tal y que cual, no aparecen hombres que se hayan quedado en casa, porque la realidad es esa, ¿no? Que los cuidados, que las tareas de cuidado de no sé, de la casa, de tal y de cual, no tienen valor. Parece, no lo sé. Pero si encontráis cuentos de estos, a mí me encantará saberlo, ¿eh? O sea, porque de verdad que me encantaría encontrarlos para trabajar. No sé, ¿alguna duda más? Pues nada, muchísimas gracias por venir. Ahí tenéis que correr.